captura, el recuerdo de algunas de las celebridades que ha fotografiado han sido Zoe Saldana, Miguel Bosé, Lana Del Rey y Bella Norma. Su nombre es Esteban Calderón. Igual si quieren recórrense más para enfrente a todos los que están atrás, para que no estén desbalagados por ahí. Pues nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí con todos ustedes, de poder platicar algo de mi trayectoria, de mi trabajo. Y pues nada, a mí me encanta poder compartir todas estas vivencias para que ustedes los jóvenes les sirva bastante en el futuro y puedan realmente estar haciendo lo que más aman, ¿no? Al final del día, creo que todos venimos a eso, a nuestras carreras, a descubrir cada área y cada materia que estamos siempre aprendiendo, el cómo desarrollarnos y que nadie te diga que afuera no puedas hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Me presento otra vez, soy Esteban Calderón, tengo 30 años, soy de Tijuana, y soy fotógrafo retratista. Vamos a empezar un poquito con la historia. Yo empecé a tomar fotografía cuando estudiaba en la carrera en la ciudad de Mexicali. Mexicali, ¿por qué Mexicali? No sé, no pregunten. No sé cómo terminé ahí, ya saben, uno de repente es como medio rebeldillo cuando está morrito y pues hace tonterías. Pero creo que, sin embargo, fue una de las decisiones más acertadas que he tomado, ya que al ser una ciudad que no hay mucho que hacer, eso me impulsaba a mí a seguir buscando cosas, ¿no? Cuando yo estuve en el tercer semestre de mi carrera, yo estudié Ciencias de la Comunicación. Estudié Ciencias de la Comunicación, me dieron la materia de fotografía. La materia de fotografía, siempre, desde que yo vi el plan de estudios, era una materia que yo quería aprender, ¿no? Yo me metí a Ciencias de la Comunicación porque me dedicaba, tienen que saberlo, a mis 16 años, de 16 a 20 años, estuve en un programa de radio, en el Sistema Universitario de Radio de la Autónoma de Baja California, y dije, bueno, mi vida va por este camino, quiero dedicarme un poco a radio, el estar... Igual en locución me encantaba y bueno, yo decidí comunicación por eso, ¿no? Pues bueno, cuando entré a tercer semestre y aprendí fotografía, volvemos, pues explotó todo este mundo de sensaciones cuando comencé a practicar con mi cámara, ¿no? Yo no tenía, y perdón por la palabra, soy un poco grosero a veces, no tenía ni puta idea de cómo usar la cámara. Tenía este aparato y era pues, media para mí, no sabía cómo funcionaba eso. Entonces iba con amigos, les preguntaba antes de que tomara la materia cómo se usa para no quedar tan tonto en la clase el primer día, y me medio explicaban. Y bueno, al momento de tener la clase, pues nos dejaban a todos los ejercicios que ya conocemos, ¿no? De congelados, de barridos, de figuritas, de cosas que vemos en la calle y más, y lo hacía, pero más allá de hacer esas tareas, siempre buscaba formas de seguir retratando cosas que a mí me llamaron la atención, ¿no? En ese momento, como verán, el perrito era mi modelo, y también mis amigos se prestaban bastante a hacer retratos, ¿no? Yo buscaba siempre trabajar con tipos de accesorios que llamaran mi atención, y yo sé que tal vez podría realizar un buen retrato, y eso es lo que trabajaba, ¿no? Ahí están algunos de mis primeros ejercicios, de los congelados, de las figuras que les digo, de acercamientos y más, ¿no? Igual cuando iba a algún viaje o yo qué sé, retrataba cosas que simplemente captaran mi atención al ojo y se me hiciera como lindo, ¿no? Los contrastes de colores y más. Como se dan cuenta, no había un estilo definido, simplemente tomaba fotos por tomar, porque era un mundo nuevo que se abría para mí. Y igual, o sea, desde
Desde muy chico me considero una persona bastante visual. Siempre me ha llamado la atención las revistas, cómo pueden lograr una portada, todos estos trabajos de postproducción muy, muy impresionantes y más. Es algo que siempre, desde chiquito, lo llevo, ¿no? Además de que mi madre nos tomaba muchísimas fotos de niños y siempre me la pasaba viendo los álbumes, viendo todos los viajes una y otra vez y cómo mi madre captaba esos momentos a mí y a mi hermano. En un retrato siempre se me hacía como muy lindo, ¿no? El poder congelar una imagen y que se quedara ahí y la pudieras ver cuando simplemente quisieras. Están otros tipos de ejercicios que hice. Está la boda de mi hermano. Ahí están otros ejercicios que hice con unos amigos. Les digo, simplemente eran prácticas muy superficiales y pues, cosas que a uno le nacen, ¿no? Aquí está esta foto de la chica, que la pongo ahí porque creo que es una foto muy importante y no porque como se haya ejecutado la imagen, sino porque fue mi primer fotografía que yo hice para un evento de moda en Tijuana. Era una pasarela que se hizo con diferentes diseñadores locales. Y a mí me invitaron porque yo en ese tiempo, ustedes estaban bien chiquillos, yo usaba MySpace, ¿verdad? Y yo en MySpace lo usaba para en los boletines subir las fotografías que yo tomaba, ¿no? A la gente le llamó la atención. Una chica de Tijuana, la organizadora de este evento, me habla y me dice: oye, Esteban, queremos que hagan los retratos del evento con el que vamos a hacer en estas próximas fechas, ¿no? Y queremos que haga la imagen oficial. Yo llego, acepté, obviamente, no tenía ni idea de qué iba a hacer. Yo, sí, foto de moda, wow, qué padre. Entonces yo llego con mi camarita, así chiquita solamente, todo sencillo, al lugar que me citaron, y veo un montón de racks de ropa, veo maquillista, peinador, veo modelos, y yo era, wow, qué padre, ¿no? Una producción así, yo nunca había visto algo como tan grande. Y me da risa porque me dicen: bueno, Esteban, ¿y cómo quieres? ¿Con qué outfit quieres empezar? ¿Cómo quieres a la modelo? ¿Cómo quieres que la peinemos, pintemos? Y yo, pues no sé, déjala bonita, ¿no? No tengo idea de qué me estás hablando, ¿no? Pues no sé, relácianmela, no sé. Entonces, así fue, ¿no? O sea, ahora yo veo las fotos que tienen bastantes errores, pero sin embargo son recuerdos, y como recuerdos bonitos del crecimiento, pues vale la pena tenerlos y compartirlos, ¿no? Ahí está, esto también fueron fotografías de la sesión. Les digo, no tenía ni idea de qué estaba haciendo, nada más jugaba con la luz que teníamos, algunos ISOs ahí medio explotados porque pues no sabía mucho de cómo manejar la iluminación. Sin embargo, son fotos que digo, algunas de esas técnicamente se ven muy lindas, ¿no? Ahí está la foto también de la esquina, la del fondo rojo. También fue una fotografía que tomé para una segunda edición del evento porque les gustó bastante. Y ya después, estas fotos que ven aquí al lado ya eran como más experimentales mías, ¿no? Eran yo simplemente descubriendo la imagen en sí y ciertas cosas de retoque que iba yo aprendiendo a la par. Y algo que al principio me llamaba mucho la atención a mí era el crear o contarte una historia con la imagen, ¿no? En este caso, esas dos fotos que ven ahí como más oscuras, la del medio y la del fondo moradito, eran historias que yo recreaba de ciertas historias como de terror fantástico, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado como mucho la atención el cine de terror, zombie, horror y todo eso. Y bueno, empezaba a practicar y ya está. Acá está otra vez, ella la va a ver mucho porque es mi mejor amiga y era la única que se dejaba tomar fotos. Entonces, si supiera la gran cantidad de chicas que le escribía como: oye, quiero hacer fotos, y me decían: no, nadie quería tomarse fotos conmigo. Pero bueno, ella se animó y es como la que van a ver en todas partes ahorita. Aquí seguimos. Les decía, yo nada más practicaba, sí tenía algo de idea, pero ya, o sea, prefiero a que no sabía yo en qué camino iba, solamente lo hacía por gusto propio. No estaba visionando, yo en ningún momento estaba visionando en ese espacio, en ese tiempo,
que yo me iba a dedicar a esto en algún futuro, ¿no? Entonces simplemente lo hacía por prácticas y porque me gustaba crear proyectos, ya les dije, que contando historias. Estas fotografías después se exhibieron en una galería en Tijuana y pues le fue bastante bien, la verdad. Ayudó bastante a que otras personas notaran más mi trabajo, se enteraran más de lo que yo estoy haciendo y pues estuvo muy padre esa etapa, ¿no? En Tijuana. Esta otra de las fotos del proyecto. Y les digo, y otra cosa también, aquí igual trabajaba con muchísimos amigos. Creo que algo importante que dijo el conferencista pasado es busque gente con la que tengan temas y aficiones y gustos muy afín, para que puedan lograr juntos un producto muy bonito, ¿no? En ese tiempo, pues bueno, yo trabajaba con hay amigas que sabían medio coser, y digo coser porque a veces íbamos a la parisina literal por ratazos de tela a crear outfits para mis fotografías, y buscaba también a la amiga que sabía maquillarse bonito para que maquillara mis fotos. Y bueno, era un grupo de gente con la que yo trabajaba en ese momento muy padre, y hacíamos cosas y confiaban en mí, ¿no? Confiaban en mí, en el producto que al final íbamos a entregar o a exhibir. Después son los míos, no somos yo. Pero, ya después que les conté esta primera parte como de descubrimiento y de práctica, yo como fotógrafo, a los maestros les llamaba la atención bastante mi trabajo. Me decían, oye Esteban, ¿y por qué no practicas más el retrato? ¿Por qué no sigues investigando? Mira, aquí hay unas revistas, aquí hay libros. Te podemos enseñar como técnicas de iluminación, bla, bla, bla. Y la verdad es que, pues dije, sí, me gustaría aprender más, pero o sea, ¿a qué voy a llegar con todo esto, no? Y me decían, pues bueno, te puedes dedicar a ser fotógrafo, a ser retratista. Y siendo honestos, yo siendo de la ciudad de Tijuana y estudiando en Mexicali, malamente yo pensaba en ese momento, era, bueno, yo voy a tomar fotos para pasaporte, ¿ok? O sea, no me veía yo haciendo otro tipo de fotografía como más, un nivel más arriba o que trascendiera de la manera que yo quisiera en esas ciudades, ¿no? Yo amo mi ciudad, Tijuana y todo, pero hay que ser honestos, el mercado y al menos lo que yo necesitaba era todo en un país, vivimos en un país centralista y todo está en la Ciudad de México, así están las cosas. Entonces, pues bueno, dije, pues no pasa nada, voy a practicar, voy a ver qué onda, y así fue como. Aquí les presento algunas de mis inspiraciones. Aquí está, vi con este fotógrafo que fue muy importante, lo trató a personajes como Stanley Kubrick, a J.F. Kennedy, a personajes muy relevantes, a Dalí, y bueno, él falleció en 2008 ya, de muy viejito, pero retratado para revistas muy padres como Vogue, Bazaar y así. Y di con él porque me gustaban mucho los tintes y contrastes con los que él manejaba, ¿no? Y como esta elegancia tan bonita que ponía en sus retratos, ¿no? Y Pink Pen se llama. Aquí está otra igual foto de estudio, que a pesar de que se ve literal la producción de cómo se elaboró la fotografía, es una foto hermosa. O sea, me llamaba la atención la pose de la modelo, el maquillaje, el vestido. Y era como, ahí ya poco a poco iba entendiendo un poquito el cómo se desenvuelve una sesión y los elementos importantes para crear una imagen que te llame la atención, ¿no? Después descubrí, porque yo soy muy fan era más fan de la prepa de Lady Gaga, por esta fotografía de ella. Esta fotografía me llamó mucho la atención. Y no porque sea ella, sino porque, no sé, lo que te transmitía en ese momento, lo que me transmitió en ese momento era muy padre, ¿no? El ver cómo la manejaron a ella, con ese tipo de blancos y negros, contrastes, y que a pesar de que sabes que es ella, y sabemos cómo lo que es de multifacética en cuanto a sus vestimentas, pelucas y todo eso, era otra imagen muy distinta de lo que ella representa, ¿no? Entonces, yo vi esa imagen y dije, yo quiero saber quién la tomó y qué es lo que hace, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, es un fotógrafo de celebridades también, que ha trabajado con Lindsay Lohan, que a pesar de que es pobre mujer, terminó mal, pero eso es fabuloso. Este actor se me fue el nombre, pero me di cuenta eso, ¿no? Lo que me llamó muchísimo la atención era el manejo de blancos y negros que manejaba este fotógrafo.
Yo después leí ahí, de otro fotógrafo, a la par, que la fotografía en blanco y negro es la fotografía que retrata el alma de las personas, ¿no? Es la fotografía más honesta, más directa, creo que es la esencia del personaje que estás retratando y es lo que es, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención ese pensamiento y ahí fue cuando me llamó más la atención aún ese tipo de fotografía, de retrato, ¿no? Acá están otros fotógrafos que también admiro bastante, que se llaman Inés y Vinú, son una pareja. Y te vas dando cuenta cómo podría parecer una foto tan sencilla, pero pues no lo es, ¿no? Hay un gran trabajo detrás, hay una gran producción, hay iluminadores, hay estilistas increíbles, hay peinadores geniales, maquillistas, y sobre todo trabajas con personajes, pues, de primer nivel internacional, que son estas celebridades. Y me llamaba la atención cómo pueden sacar ellos este lado tan distinto que estamos acostumbrados a ver en una portada como una cosmopolita, ¿no? Que están perdiendo y pelito volando y está, ¿no? Es como va más allá este tipo de retratos. Entonces me llama la atención, no sé por qué, esa fotografía de Uma Thurman, como este accesorio que lo hace, que es un accesorio tal vez muy sencillo, pero con el manejo de luz y más, ese sombreado y todo el contraste lo hace increíble. Aquí Natalie Portman, que también se ve guapísima. Esos detalles a mí me llaman la atención, ¿no? Están otras fotos, que son otras actrices, una cantante, FKA Twigs. Y antes de pasar a esta parte, bueno, fue muy importante también esa parte de investigar, ¿no? Creo que es algo que todos tenemos que hacer al momento de saber a qué te quieres dedicar o por dónde va el camino de tu profesión. Creo que te tienes que cultivar y nutrir y ver trabajos de otras personas. Es algo muy importante el seguirte nutriendo, visual, en mi caso, pues muy visualmente, el ver revistas, el ver qué está pasando allá. Algo que me dejó muy claro un amigo que se dedica al diseño de moda es, si te vas a dedicar a fotografía de moda, tienes que saber de moda, ¿no? O sea, tienes que saber qué está pasando, tienes que saber qué está pasando en la pasarela de hace 3 meses en el Fashion Week de París o Milán. Tienes que saber qué es lo que está en tendencia, qué peinados están en tendencia, maquillajes, colores. Y bueno, podría sonar muy difícil para mí, que yo era una persona que no tenía ni putera de la moda, pero al momento de empezar a indagar y con la maravilla de redes sociales e Instagram, empezar a seguir estas cuentas que te facilitan todo de lo que está sucediendo allá afuera, pues bueno, comencé a nutrirme y me ayudó bastante, ¿no? Y ahora, gracias a todo eso, ya les puedo decir que yo ya puedo tomar libremente una decisión de qué pelo quiero, qué maquillaje quiero, qué accesorio quiero, y eso, ¿no? Esta parte que la llamé prueba y error, para mí es esta fase de que dije, ok, Ya descubrí que me gusta trabajar con personas, quiero hacer retratos como las personas que les enseñé hace poco. Obviamente, pues sabía que no iba a ser tan fácil. Sí, me gustaría trabajar con celebridades, sí, podría ser algo difícil porque es algo muy fantasioso de decirlo al principio. Yo como en ese tiempo tenía que 21 años, 20, entonces pues para mí sí era como todo un reto el hacer eso, ¿no? Aquí está una fotografía de un chico que es cantante, que es de la ciudad de Tijuana. En ese tiempo sacó un disco y aquí él me vio ahí y me dijo, oye, ¿es tu cámara? Y yo, oye, me gustaría que me tomas unas fotos, me gusta lo que haces. Y recuerdo que era un lugar muy oscuro, ya de noche además, y dije, bueno, pues sí, te tomo fotos, pero no tenemos luz ni nada. Y literal entramos al baño, y con la luz del baño se dice el retrato, ¿no? Y también aquí fue cuando me di cuenta que, ok, hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? A veces uno quiere como tener todo a la mano y nos ponemos mucho de pretexto, el no va a salir algo si no lo tenemos, más bien sí va a salir porque tiene que salir y hay que buscar la manera. Y esta fotografía la pongo porque esta fotografía, cuando se las entregué a Orlando, me gustaron bastante y me dijeron, no, oye Esteban, estas fotografías, ¿tú crees que hay algún problema de compartirlas a mi manager que está en Los Ángeles porque necesitan fotos para prensa y más? Y yo,
pues sí, pues para mí era como un honor, ¿no? ¿Verdad? Sí, qué padre, llévatelas. La primera foto impresa fue esa, justo. Fue una foto así chiquita, chiquita, en un artículo grande de la revista People en español. Me acuerdo que fui a un Oxxo en Tijuana por ella corriendo. Y la abrí. No mames, está bien. O sea, imagínense, mi emoción de yo ver esa imagen, aunque esté tan chiquita, en mitad de la revista, y sí venía mi crédito así en microscópico todo, pero para mí era un ok, ahí está mi foto, está en una revista impresa, wow. La compré la revista, me emocionaron, se la enseñé a mi mamá y a todo el mundo, y hasta la fecha tengo esa revista guardada debajo de la cama en Tijuana, pero está en la guardo. Y ese fue como mi primer pequeño logro que tuve como fotógrafo, de ya viendo algo en editorial, ¿no? Aquí está mi niña otra vez, les digo, pobrecita. Y fue cuando les digo, yo comencé a practicar un poco, ¿no? Quise tratar un poco de recrear estos blancos y negros. Ahí no usaba flash, me daba miedo usar flash porque se me iban desajustadas todas las velocidades, no sabía con qué ISOs y aperturas y más. Entonces, para la comodidad mía, usaba luz continua nada más y lo dejaba con ISOs súper altos y la foto con granos explotados. Los profesores me regañaban y me decían, Esteban, ¿cómo es posible que aquí estamos enseñando cómo y no pones atención? Y yo, perdón, ¿qué te digo? No, está bonito, ¿no? Sí. Pues bueno, seguía practicando con ella y ya está. Acá están otras fotos que hice de práctica con un diseñador de San Diego. Estas fotos son de hace como, sí, yo tenía 20 años. Y seguía practicando. Yo buscaba mi camino hasta que encontrara realmente algo que me llenara más y me hiciera muy feliz, ¿no? Aquí están otras fotos que ya después con el tiempo aprendí a usar el flash porque dije, ok, no me toques el pendejo. Tengo que aprender a usarlo porque si quiero ser competente allá afuera, tengo que aprender ciertas herramientas que me ayuden a mí. Y bueno, ahí está, esta es una chica igual de Tijuana, que es una amiga mía. Le dije, tienes una cara hermosa, hay que hacer fotos. Conseguimos una maquillista también que ya lleva ahí muchísimos años trabajando en Tijuana. Lo hizo, todo fue por colaboración. Esta, igual los diseños son del mismo niño de San Diego. Y bueno, son fotos que igual se me siguen haciendo lindas hasta la fecha. Y después, bueno, ya después de estar practicando, la verdad es que en mí nació esta gran necesidad de qué sigue, ¿no? Yo sentía que la escuela me quitaba el tiempo, yo ya quería salir de la universidad, me faltaban 3 semestres, 4, no me acuerdo. Y decía, ya voy a dejar esto, me voy a dedicar a la fotografía, me voy a salir, voy a hablar. Y bueno, pues obviamente mi hermano me dijo, ¿estás pendejo? ¿Cómo te vas a salir? ¿Qué te falta tanto? Y bueno, ya me cambió un poco. Siempre he sido una persona muy explosiva y muy... hago las cosas sin pensarlo. La verdad es que así siempre he sido toda la vida. Entonces, bueno, me calmé, me relajé un poco. Y lo que hice fue que mis días libres de la escuela o fines de semana, puentes largos, lo que sea, yo me iba a la Ciudad de México porque quería comenzar a conocer gente. Yo no tenía a nadie conocido allá, no tenía contactos, no sabía a nadie con quién dirigirme, pero lo que sí sabía es con quién llegar, ¿no? Y con esto me refiero a que, como les digo, que soy tan loquito y tan ¿cómo decirlo? Como siempre estoy como viendo qué es lo que está sucediendo. Lo que hice fue agarré de mis revistas favoritas, agarré el índice y vi, ok, ¿quién es el editor de tal revista? Esta persona, ¿cuál es su correo? ¿No? Entonces siempre fui sacando esa información, comencé a seguir a esas personas en redes sociales y bla bla. Entonces, bueno, busqué la manera de contactarlos y llegar a ellos, ¿no? Yo cuando llegué, les digo, en un puente ahí en la Ciudad de México, y yo hice estas fotografías por diversión nada más, con un diseñador de Ciudad Juárez y una maquillista de Nueva York y más. Y las fotos, pues, las hicimos
pura diversión, nada más así, ¿no? Las publiqué en Flickr, en ese momento usaba Flickr yo. Y ahí las subí, y a una chica que era dueña de un, bueno, la editora de un blog de moda en ese tiempo, le llamaron muchísimo la atención. Y esta chica resultaba que trabajaba en Exa Noticias, en televisión y más, y me citó y me dijo que quiero conocer, quiero saber más de ti, bla, bla, bla. La conocí en una fiesta, nos citamos, y ya iba todo nerviosillo, y ya me dijo, oye, está muy padre tu fotografía, ¿a qué tipo de foto te gustaría, o sea, dedicarte, no? Bueno, pues la verdad es que a mí me gustaría ser fotógrafo de moda, ¿no? Les digo, me gustaría trabajar en moda nada más. Y todo, ok. Dice, mira, mi esposo es manager de Molotov, de División Minúscula, y de varias bandas así en ese tiempo. Y yo, no mames, o sea, era como, dice, yo sé que te quieres dedicar a la moda, sin embargo, por lo que me cuentas, no creo que te moleste el trabajar con este tipo de bandas o celebridades, ¿no? Y yo, no, pues honestamente no, pues no me molestaría. Dice, bueno, te quiero asignar una tarea. Dice, mira, quiero hacer una sesión con una amiga mía porque va a hacer unos posts sobre belleza, cuidados de belleza, bla, bla, bla. Mi amiga es Denise La Bucariste Velanova. Y tienen que saber que también yo en la prepa era muy fan de la moda, ¿no? Entonces yo por dentro estaba gritando, pero por fuera estaba muy serio. Entonces le dije, sí, claro, yo veo las fotos. Dice, sí, mira, va a ser muy sencillo, es en su casa, imagínense, en su casa, tú le dices que, o sea, retratos ahí en su casa sencillas, que se vea guapa, limpia, clean de la cara, todo perfecto. Va, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa foto es horrible, lo sé, pero se las comparto. Esas fueron de mis primeras fotografías que hice con Denise. Quería sacar ese lado, como les dije, ¿no? Más distinto de ella, más clean, porque como también lo saben, Denise es una chica muy multifacética en el escenario y tiene diferentes outfits muy llamativos y más. Y bueno, queríamos trabajar sobre algo muy limpio y distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de ella, ¿no? Algo que haga la diferencia entre todas sus fotografías. Al manager le gustó mucho, le llamó mucho la atención, de no mames, ya que está guapísima, ella está muy feliz, de hecho nos pidió tu contacto, ¿tienes algún problema que te contacte? Y yo, bueno, está bien. Entonces, a partir de ahí, Denise y yo hicimos una amistad muy bonita, y bueno, ya el resto ya es otra historia, pero imagínense, o sea, para mí ese trabajo fue como muy, muy, yo siempre he dicho que es uno de los parteaguas más importantes de mi carrera, ¿no? Al tiempo, dentro de la carrera, me fui de intercambio a España, me fui a Sevilla, y yo, pues seguí en mi búsqueda, ¿no? De la práctica, de saber qué me gusta, y seguía buscando allá locaciones, modelos, hablaba agencias para que me prestaran a modelos, porque obviamente todos te cobran. Entonces pedía los modelos nuevas, que necesitan fotos nuevas. Y bueno, yo seguía practicando y usando estas locaciones tan bonitas que te ofrece Europa para retratar, ¿no? Sigue practicando, haz otra foto, sigue practicando. Y ya después de regresar de España, ya me quedaba un semestre. Esto no se los tendría que contar porque no es ético, pero no importa. Quedaba un semestre. Tiene que saber que para eso todos mis maestros sabían de mi gran pasión por la fotografía. Y solo me decían, Esteban, ya sabemos que te gusta, calma, ya casi sales. Todos me echaban porras para que sea más leve mi trayectoria por la carrera. Entonces, ya en mi último semestre, ya me quedaba un semestre después del intercambio, y ese semestre era el de prácticas profesionales, que era quedarme otro semestre en Mexicali, y yo me quería arrancar los ojos y todo, ¿no? Entonces, hablé con, para mi suerte, la chica con la que yo vi el proceso de intercambio, la cambiaron a la oficina de prácticas profesionales, hubo cambio de administrativo de todas partes en mi facultad.
Y se llama Carla. Bueno, pues, ¿qué? O sea, yo no puedo hacer eso. Y se me cae y me dice, ¿ya te quieres ir, verdad? Y le digo, ya Carla, ya no aguanto. Ya no quiero estar aquí en Mexicali. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero tomar fotos, quiero hacer eso nada más. Y me dijo, está bien, mira, ¿conoces a alguien en Ciudad de México que te puede hacer el paro de firmarte las hojas? Así, si yo no te voy a investigar, yo no me quiero enterar qué hiciste, porque supone que ya están llamadas y todo para ver cómo vas trabajando y progresando. Yo les dije, no sé qué que les diga esto, pero pues es importante que alguien confíe en mí. Y me dijo, yo te voy a liberar las prácticas siempre y cuando te prometas que en serio, en verdad, algún día ven tus fotos en todas partes. Es lo único que deseo de corazón. Quiero ver tus fotos en todas partes. Quiero que este movimiento que estoy haciendo no me haga arrepentirme de que te estoy liberando prácticamente desde ya y que estoy haciendo algo que no va, que va contra las reglas de la universidad. Pero que valga la pena, ¿no? Y yo te lo prometo que sí va a ser, ¿no? Ok. Esta amiga que hice, que trabajé en Exa, le dije, haz el paro, sí, yo te lo pido, como pedo. Me fui a la Ciudad de México, a la semana le dije a mi familia, ya me voy. ¿Cómo que ya te vas dejando llegar de España? Sí, ya me voy, o sea, yo lo siento, yo tengo que ir. Me fui. Me quedé, mi amiga, que trabaja en Exa, se llama Lidia, y le pongo el nombre Lidia, me dijo, tú te quedas aquí conmigo el tiempo que necesites, pues me dio asilo durante el mes. Dijo, y pues nada, aquí te vamos a empezar a ayudar, vamos a empezar a ver qué trabajamos y todo esto, ¿no? Como les dije, su esposo trabajaba con bandas, ¿no? En ese tiempo, para mi suerte, César abrió una agencia de contenido para disqueras y para artistas, ¿no? Y por contenido me refiero a que dentro de la agencia había alguien que grababa video, que hacía videos musicales, había un diseñador gráfico y había muchísima gente que trabajaba para crear contenidos para esas personas, ¿no? Y necesitaban un fotógrafo, ¿no? En ese momento ellos firmaron a Camila Sogui, ahí está. Camila Sogui la firmaron, ¿por qué la firmaron? Porque en ese tiempo tenía un proyecto de música que se llamaba Ella y el Huerto. Que no esperaba nada bueno su proyecto, pero ella la adoro y me cae muy bien, ya lo sabe. Pero me dijeron que tu primera misión es hablar de la Camila. Entonces yo, Camila es guapísima, pues la voy a retratar, se gusta una mona, espera, yo me parece que no a todo lo que yo opine, bla, bla, bla. Porque ya había escuchado historias de ella, o sea, no, nada más yo lo contribuía por nomás. Y bueno, llegó el día de la sesión, tomamos las fotos, ella muy tranquila, sí me hacía muchas preguntas, como retando cómo yo actuaba con este tema, y me decía, oye, Stan, ¿y no crees que el cabello está muy, como que es too much? Y yo, no, eso quiero. ¿Pues con el maquillaje? No, está bien el maquillaje. Yo tomando todo esto, por favor. Y ya veo los vestidos, y bueno, me encantó todo. Y ya hicimos las fotos, y ya las fotos después salieron a la luz en prensa, en diferentes publicaciones. Y me la encontré ella después en una junta que tuvieron ahí en la oficina. Y ya yo me acerqué y dije, oye, ¿viste las fotos? Y dice, sí, sí, me encantaron las fotos. Y dice, ¿a ti te gustaron? Y yo, sí, a mí me gustaron mucho. Y me dice, eres un chingón. Y ella, no, me dio un beso de risa y se fue. Fue como el inicio de la historia entre la relación, ¿no? Muy amigos que tenemos Camila y yo. Y desde ahí, o sea, creo que me estaba poniendo como muy a prueba a ver qué tanto yo ponía mi orden dentro de un ser, ¿no? Entonces, todas esas cosas tú las vas aprendiendo. Aquí está un pequeño resumen de lo que llegué a trabajar ahí con la agencia. Ahí está División Minúscula. Está una banda de Omar Rodríguez, el chico que tocaba en The Mars Volta. Una banda que se llamaba The Bosnian Rainbows. Y ahí está cuando trabajamos en un video de Jesse Joy hace muchísimo. Ahí están estos otros trabajitos que hice para unas revistas que también tienen sus anécdotas especiales que les quiero compartir. Esta Calle 13 y Babasónicos, ¿no?
Cuando hice estas fotografías, fueron fotografías que se las sacaron de la nada. ¿Por qué digo de la nada? Porque era para una revista que existía que se llamaba Sabotage Magazine. Eran fotos que me hablaban a las 10 de la mañana y me decían que a las 12 estaba disponible para hacer estas fotografías, que porque urgía allá, que porque iba a ser portada, y agarra tu cámara y ve para allá. Les decía, eso fue como basuritos, y les decía, pero las 12 es la peor luz del día, yo no tengo como ni va a vender mi mejor equipo ni nada para contrarrestar eso, esa luz tan fea que existe. Además era en un helipuerto ahí en Polanco. Entonces, pues bueno, pues dije, chingue su madre, lo voy a hacer. Entonces ya fui, tomé las fotos, ahí salió linda la portada. Igual con Calle 13 fue lo mismo, con una historia así de que, oye, ¿puedes ahorita en una hora? Sí, pues ya voy para allá. Fue literal en su cuarto de hotel, en una pared así que estaba la ventana al lado. Y pues es trabajar con lo que se tiene, ¿no? Es algo también muy importante que les quiero transmitir y que sepan que uno a veces quiere las cosas muy fáciles, las herramientas muy a la mano para trabajar, pero a veces hay que darse cuenta que, a ver, calmados, es paso a pasito, y hay que trabajar con lo que se tiene. Así de sencillo, ¿no? Y se puede sacar una chamba muy padre, y saber que no todo es glamuroso, que no todo es como lo pintan en televisión y más, y ya, hay que sacarlo y hay que hacerlo, porque si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, y ese alguien más que lo va a hacer, va a seguir otro escalón, y otro escalón, y otro escalón, y tú ahí te vas a quedar. Entonces, eso sí, se los comparto, ¿no? Aquí está otra foto que lo tomé también en un trabajo demasiado rápido para Mastercard, que era David Bisbal. Yo estaba también en la calle, ve por tu cámara, por favor, es que necesitamos una foto para su Twitter y Facebook, y yo, okay, pues vamos. Y en la terracita se la tomé, ¿no? Con un lente nada más ahí de un punto de ser que tenía un análogo y algo así. Después, me di cuenta que el trabajar en la agencia sí estaba muy padre poder tratar este tipo de bandas, músicos y más. Y se dan cuenta como yo al principio yo quería dedicarme a la fotografía de moda y cómo me fui por otro camino. Bueno, a veces yo siempre he dicho, ¿no?, que la vida es como que te pone cositas y como tal vez no sea esto, pero es esto, y de algún otro modo va a congeniar todo lo que tú estás diciendo. Yo decidí salirme de la agencia, ¿no? No me salía ni porque tenía un trabajo esperándome, ni porque tenía algo seguro, nada. Me salí y mi familia, ¿cómo te vas a salir? ¿Qué ingreso vas a tener? Bla, bla, bla. Y yo, pues me voy a salir porque no soy feliz. Porque no, ya no llenan mis expectativas. Sí, he conocido gente muy padre. Sí, me he relacionado con otro tipo de personas. Pero no soy feliz. O sea, yo no quiero llegar a un trabajo que me devuelva a levantarme y que voy a escuchar a otra gente que me cae gorda y trabajar con gente, ¿saben? O sea, no, vaya, si hacía foto que trascendía de ciertas formas y llegaba a otro nicho y público, pero al final del día no, pues no, yo qué, o sea, mi felicidad, ¿dónde quedó? Pues nada, la basura. Entonces, mágicamente, ya sé que son muchas cosas como muy repentinas lo que me pasa, pero así es lo que ha pasado. Espérense. Mágicamente, por Instagram, me contactó la editora en ese momento de una revista que se llamaba Nylon Español. Nylon Español es una licencia, o era una licencia muy importante internacional que viene de Nueva York, que hay nylon en Japón, nylon en Singapur, nylon Alemania, nylon Estados Unidos, y ahora ya existía nylon México, pero quería hacer nylon español porque es ya para Latinoamérica, ¿no? Y me hablan y me dicen, oye, Esteban, es que vamos a abrir nylon español y queremos que tú seas el director de fotografía. Y yo, no, pues claro que sí, o sea, sí quiero. Pero antes de caer yo en un error, sí les dije como, a ver, sí acepto, pero te quiero decir algo antes. Yo sabía la historia de Nylon México, si ustedes conocían Nylon México, sí. ¿No? Me siento muy bien. No, Nylon México era una revista
de moda, muy, cuando comenzó era muy desenfadado. ¿Sí conocen el trabajo de Terry Richardson? ¿Lo ubican? ¿No? Bueno, es un fotógrafo muy famoso, que hace fotografía muy cruda, muy el shot como es, un flashazo en una pared blanca, y es su firma. Tú ves una foto de Terry y sabes que es su foto. Entonces, ese tipo de fotografía es lo que ellos manejaban en portadas, ¿no? En ese tiempo en Reino de México, como la foto, la luz muy dura, el personaje muy desenfadado, el pelillo ahí volándole mal, pero esa era la estética, era una estética muy sucia, yo le llamo así, no porque esté fea, pero es como un poco mal cuidado, pero era lo que vendía y lo que era la revista en ese momento. Entonces yo les digo, ok, yo acepto este cargo en Nylon, pero tienen que saber que yo no te voy a hacer esa fotografía. Si tú me estás contratando a mí, es porque creo que haces algo de mi trabajo, creo que sabes lo que yo te puedo ofrecer como editor, y quiero que lo respetes, ¿no? Sí, perfecto, por eso te hablamos, queremos eso, y ya está. Ahí fue cuando empecé en el mundo editorial, esta Belinda que le hicimos para una de las portadas de Nylon. Y bueno, sí era tal vez una como luz directa y más, pero no era algo descuidado, considero yo. Era como ya. Yo quería, y lo que les mencionaba a los editores es que quería ya darle un plus más de lujo a la revista, ¿no? Que sí, que sea para jóvenes, pero que sea más de lujo, un poco aspiracional y más, y que sea lindo, bien cuidado como las revistas europeas o las revistas, hay algunas gringas. Entonces decía, bueno, en México no tenemos ese tipo de cosas, sí tenemos Cosmopolitan, Glamour, Elle y más, pero son nichos muy segmentados y no hay una revista como tal para jóvenes que te venda eso, ¿no? Ese tipo de imagen, como sí, puede ser un poco desenfadado, pero de lujo, pero está bien cuidada la imagen y más. Y aquí están, estos son uno de los trabajos que hice para Nylon, este actor Osvaldo de León, este otro niño que es como conductor de MTV, se llama Jimmy Sirvent. Están otras fotos que hice. Que decía, Nylon era una revista muy padre porque tú puedes jugar y hacer lo que quisieras, ¿no? Ese tipo de maquillajes, ese tipo de looks, ese tipo de cabello y más. Se permitía porque se presta la revista, porque es una revista para jóvenes, ¿no? Está una foto que hice con Ilya Buriaki, y está toda una foto con Sean Lennon y su novia con la banda que tienen The Ghost. Esa fue una portada también muy, muy atropellada y muy así de la nada. Me acuerdo que no teníamos portada para comenzar, no teníamos portada. Ya teníamos todo el contenido, pero teníamos una semana para cierre. Y mi editora aprovechó que fue el Corona Capital, y ellos tocaban y dijo, ya ve con el management, nos lo van a prestar, van a venir a la oficina, de que una hora hay que hacer las fotos, y bueno, ya ahí las tomamos y sacamos esta portada. Al final van las portadas. Aquí están más fotografías que se hizo para Nylon. Les digo, uno podía jugar con más elementos, ¿no? Y era como más divertido y yo me sentía más fluido en mi trabajo. Está otra vez Omar Rodríguez en su estudio de grabación, que lo entrevistamos. Está José Rivera, con Moon, una cantante. Y después, al tiempo, la revista antes era mensual. Y ahorita lo que está pasando en el mundo editorial es que hay una crisis muy grande, que ya la gente no consume revistas. Y que los anunciantes ya no se quieren anunciar en una revista, ¿no? Ahora el anunciante quiere que le creen contenido, no solamente quieren una página impresa del shampoo que te van a vender, no. Ellos quieren que lo que te voy a pagar, ya sean 100 pesos, esos 100 pesos, quieren una nota del shampoo en Twitter, quieren un post en Instagram, quieren una story, quieren, ¿saben? Y ellos ven. Y eso ahora lo que te preguntan a ti, el anunciante, es cuál es tu alcance como medio y cuánta gente va a llegar lo que tú estás poniendo sobre mi producto. Entonces, ya el mundo editorial, el papel, ya valió madre, ¿no? Ya no existe. Ahorita existe porque es algo
nosotros decimos que siempre es como el corazón de la marca, que es algo muy romántico de tener un objeto nada más de colección, pero en sí es un producto que ya no genera y además es muy caro la inversión, ¿no? En Nylon empezamos así, con una revista mensual, y tristemente nos dimos cuenta que nos generaba el doble, el triple de gasto el imprimir tanta revista de papel mes tras mes. Entonces fue cuando igual ahí dije, no, pues ok, hay que adoptar otro modelo. ¿Qué pasa? Como les dije, ¿qué pasa en Europa? Pues bueno, en Europa sacan revistas muy padres, dos revistas al año, que son las temporadas, que es primavera-verano, otoño-invierno, y creo que podemos hacerlo de esa forma. Es una revista que te ofrece diferentes portadas, el coche que te consume va y agarra la portada que quiere, pero sin embargo, en el contenido, está en el contenido de las otras cuatro portadas que no compraste, pero tú te quedas con lo que tú quieres, ¿no? Entonces adoptamos ese modelo que en México, honestamente, no lo habían agarrado, no sé por qué, y nos funcionó bastante bien. Y una de las primeras portadas que se incluyó en ese tipo de tiraje que hicimos cada seis meses es esta Eiza González, antes de justo ya se acababa de mudar a Los Ángeles y nos comentaba de toda su emoción, de los castings que estaba haciendo. Y la verdad es que ese tipo de historias también alterno al trabajo son muy padres, ¿no? De conocer a esta gente, este lado humano de los personajes que está retratando y que no es muy visible ahí afuera, y conocerlos un poco más, ¿no? Y ahora a la vez, ¿no? Ya en producciones de Hollywood y muchos la podrán atacar y todo, pero al menos yo le respeto mucho, en verdad, la constancia y el trabajo que lo que ha pasado y lo que pasa cada personaje para lograr llegar a un papel. Aquí también, perdón, Jimena Sariñana fue una de las portadas de ese issue, está Isa, está Bella Thorne, está la chica que fue portada, está Beatriz y Cosentino de Pérez Cross, una banda. Esta fue la portada de Long Guys, que es el tiempo, Ryan Philippine, un actor. Está Shirley Manson de Garbage, con Rory Hale de The Steelers y Terry Gender Venter de Le Bouchelles, ¿no? Con una portada de tres chicas en una sola portada de torno. Y están otros personajes, ¿no? Está. Es el nombre de esta banda. 21 Pilots, perdón. 21 Pilots fueron a México y nos hablaron de queremos fotos con Nylon y que les hagan un artículo y tal, porque tienen que saber que las disqueras los hablan a veces. Y así como el anunciante te busca, también te buscan las disqueras, ¿no? O los managers de que, Natalia Lafourcade va a sacar el disco, por favor, ponme la portada. Entonces es un, a ver, ¿qué hago yo? Entonces son cosas diferentes en el mundo editorial, hay que manejarlo. Y 21 Pilots así fue, y nosotros vamos a la colonia Roma. Y está esta señora que tiene un evento muy importante que es de Fashion Films en todo el mundo, y la representamos en paralelo. Y bueno, fue cuando nos dimos cuenta que le queríamos dar otro giro a la revista y tener personajes relevantes de la moda y no tan de borretos así nada más, ni cosas onzas, ¿no? Como queríamos crear contenido inteligente de moda que no sea basura, y que también tenga este empoderamiento femenino y todo esto, bla, 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 y que no sea algo tan banal y superfluo, ¿no? Que a veces es como, ¿cómo verte bonita ya? No, o sea, es como, no, hay que entrevistar a escritoras que estén haciendo algo padre, o sea, a entrevistar a esta que está haciendo tal movimiento en tal ciudad, pues cositas así, pero también linkearlo a la moda, ¿no? Ahí está The Drums, estas las fotos de Drake Bell que tomé. Todo esto fue para Nylon, no de Tony. Están nuestros. ¿Se acuerdan mi amiga con la que practiqué Flash al principio? Bonita, de cara bonita. Bueno, está, la metimos en un editorial de Nylon. Estas fotos para Nylon, ya se tomé también. Y se nota, era más libre. Era más feliz lo que hacía y todo fluía perfecto. Y antes de llegar a este punto, con Lana del Rey pasó algo muy, muy. Esta es una historia que también les comparto, no porque sea Lana del Rey, sino porque quiero que vean esta parte editorial, que no les digo que es no todo es glamour como piensan. Yo no tengo glamour todo. Si yo soy el editor de foto, yo también la hacía de redacción, de hasta de opinar en diseño, ¿sabes? Todo lo hacemos de todo para crear un buen producto al mercado. Con Lana del Rey fue muy chistoso porque también tiene que ser que yo soy fan de Lana del Rey y yo ya sabía que iba a sacar disco, ¿no?
como les dije, para poner a alguien en portada tiene que ser alguien relevante. No puedes poner a alguien pues, porque te gusta, o porque es tapada, o porque es famosa, ¿no? O sea, la gente le vale madre. Hay que poner a alguien que va a sacar una película al mes. Si la saca en noviembre la película, pues va a ser importada de noviembre, ¿no? Lana Del Rey en ese momento iba a sacar un disco en septiembre. Para mi suerte, el siguiente show era septiembre y era nuestra edición de aniversario. Entonces, ya cuando empezamos la junta de pichear es como opinar cada quien, dar ideas a celebridad de portada. Ya mi editora, de hecho, a mi editora él hacía como que quería ver a qué opinaba y así, haz lo que quieras. Pero otro se molestaba, que se me no era interno. Entonces, al momento de pichear, de que no, pues yo propongo, me acuerdo que un editor, yo propongo a tal drag queen de RuPaul Drag Race, porque estaría padre con ese tipo de personajes, importaban, y la verdad sí, yo estaba totalmente de acuerdo el hacer ese tipo de apertura. Por ahí otro pichío en ese momento, iba a salir la película, me acuerdo de Gloria Trevi, alguien pichío a Gloria Trevi, y porque la manager es la misma que yo, la Belinda, y otros personajes con los que ella hemos trabajado, ella nos dio a González, por ejemplo. Entonces, este tipo de movimientos también son a veces inteligentes para seguirte llevando bien con un tipo de manager y que te siga soltando más cosas. Aquí es cuando les digo la importancia de relaciones públicas y cuidar a tus contactos. Alguien dijo Gloria Trevi y dije, bueno, suena loco, pero podemos hacerlo desde nuestra visión, bla, bla, bla. Además, pues va a ser un personaje muy relevante en ese momento. Y yo dije, Lana Del Rey, ¿no? Entonces me cambié de como, no, está bien, ¿cómo? Y yo, pues no, y claro que podemos. O sea, si ya tuvimos a Ryan Fielding, si tuvimos a Shirley Manson, si hemos tenido otros artistas relevantes, o a Sean Lennon, que también es un amigo de Lana Del Rey y todo eso, dije, claro que podemos tener un artista así. O sea, ¿por qué? Porque siempre pensamos, el mexicano siempre pasa esto en el mundo editorial. Sí, cuando ustedes ven una portada, no sé, si van a la calle y ven una glamour, y que en glamour salió Natalie Portman, es un ejemplo. Si es una sesión que mandó a hacer Glamour México. Pero ¿qué pasa con esas sesiones? Que las manda a hacer con equipo y todo gringo. Ellos pagan nada más, va la editora presente, ella opina. Sí, ese cambio está bonito, sí, gracias, toma las fotos. Reciben las fotos, lo publican bonito, así, lo acomodan en diseño y se va a imprentar. Pero algo de lo que me apasionaba a mí en la revista era, no, o sea, yo quiero meterme en la producción, quiero trabajar con gente mexicana, latinoamericana. O sea, yo además de hacer fotografía, yo también comisionaba sesiones a gente de España, de Inglaterra, de Brasil. Conocía fotógrafos de todas partes del mundo y todo lo trabajaba desde mi correo electrónico, ¿no? Yo comisionaba esas sesiones, yo decía qué quería ver, qué tipo de imágenes. Entonces, era un trabajo muy padre, muy desgastante, pero muy padre. Entonces, les decía, ¿cómo chingados no vamos a hablar del Rey? Claro que se puede hacer, hay que hacerlo. Y me dijo la editora, si tú consigues el contacto de su management, pues lo hacemos. Y yo, ok. Yo tenía el contacto yo sabía que es de Universal Music. Entonces escribí directamente a Universal Music México, porque a veces lo que hacen las disqueras es hacerte link. Como, ah, ok, gracias, yo tomo tu petición, yo lo hablo con Estados Unidos y a ver si se hace, ¿no? Hablamos con ellos primero, nos mandaron la chingada. Porque, no está disponible. Así, ni leyeron la letanía ni el correo que yo puse. Y yo, ok. Entonces mandamos otro correo a Estados Unidos, me valió, me salté. Y yo, igual, de que she's not available. Y yo, bueno. Dije, no. Entonces, literal, un día sí googleé así de que Lana Del Rey Management. Y me salió algo que yo no sabía, y aprendí y dije, mira qué padre. Yo no sabía que hay ciertos talentos, músicos, actores, que también, además de su management, por ejemplo, Lady Gaga, ¿no? Por ejemplo, Lady Gaga tiene su management de música, tiene su management para publicaciones de prensa, y tiene su management que la maneja como modelo. Y tiene su manager que la maneja ahora como actriz, ¿no? Que ya sacó película. Entonces, son muchas, le puedes llegar por muchas partes y alguna tiene que chicle y pegar, ¿no? Entonces, di con que Lana Del Rey era parte de una agencia con la que ya hemos trabajado en Los Ángeles de modelos y dije, ya, de aquí nos agarramos. Agarré el contacto, se lo di a mi jefa, que es otra cosa, el equipo de Nylon en ese momento
todos éramos de Tijuana, no sé cómo pregunte, pero todos éramos de Tijuana, Ciudad de México. Nada más nuestro director era del DF. Y pues les digo, le dije, aquí está el correo, háblale por favor, escríbele. Y no sé qué, ya le escribió, ya nos dio el teléfono para que marcara directamente al director. Le platicó y dijo, sí, mira, queremos tener a Lana en portada para nuestra edición aniversario. Y dije, ¿cuántas portadas son? Porque veo que sacan bastantes. Son 5 portadas, pero pues ella va a estar en una portada. Y dijo, no, te la doy si me la pones en las 5 portadas. Lo cual no se me hacía una locura, porque hay portadas como revistas como V Magazine, si la conocen, que suben V Magazine, que pueden sacar, otra vez repito, a Lady Gaga en 5 formas diferentes, ¿no? 5 outfits distintos, y tú eliges lo que les digo, tú eliges ahora sí que a Lady Gaga que tú quieras. Y dije, bueno, no está loco, suena mucho, pero no está loco, podemos hacerlo. Ok, bueno, entonces ahora el siguiente paso es que nos mandes el book de tu fotógrafo que va a tratar para ver si lo prueban. Y dije, no, ya. Algo madre, no me lo van a dar, van a decir que no, que otro fotógrafo. Y mi jefa, no mames, no sé si te lo van a dar. Y yo, no, entonces no pude dormir, me acuerdo. Y al día siguiente, sí, está aprobado. Pero, eso no era lo difícil llegó después, porque fue una cadena de correos, en serio, fueron más de 1,000 correos y 1,000, porque se puso en copia a la agencia de Londres, a la agencia de Nueva York, de Los Ángeles. Y nosotros con horario de la Ciudad de México, entonces todos contestaban a la hora que se les daba la gana. Y yo tenía que contestar correos a las 3 de la mañana, yo dormía así con el celular y ya les contestaban chingo, porque si no se perdía el hilo de la comunicación, ¿no? Al final se fue una lucha esa sesión, porque Lana quería su estilista, porque ella sabe sus medidas y en qué estudio va a ser, que mandan unas revistas por correo porque las quiere ver. Entonces fue un debate. Y al final se logró, y se supone que la sesión iba a ser en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a hacer para nosotros, vamos a Tijuana, pues volamos a Tijuana, ya nos tenemos todo el pelo, cruzamos, 2 horas en carro, ya tenemos conocidos allá y la chica. Entonces, pues ya teníamos todo preparado para la sesión en Los Ángeles. Yo estaba súper nervioso, yo ya ni quería tomar las fotos, me daba nervios. Teníamos estilista, todo teníamos ya listo. Y una semana antes nos habla su manager y nos dice, oye, no, es que en Los Ángeles no va a ser porque Lana está en Europa. ¿Tú crees que puede ser en París la sesión? Y yo, ¿qué? Y yo, no, pues es que se puede, me encantaría. Pero, qué chido. Y lo que gastamos, y lo que invertimos, y mi tiempo, así de que... no, sí, lo siento, se está de vacaciones y él encantaría que fuera en París. No se preocupen, miren, ustedes paguen todo, busquen todo de cero y nosotros les hacemos el reembolso. O sea, nosotros como disquera nos comprometemos a pagarles porque Lana está muy entusiasmada, quiere hacer estas portadas y porque quiere como abrirse con su público Latinoamérica y la chingada. Tienen que saber que es también igual cada artista muy grande. Si sacó el disco como Lana, bueno, Lana va a decir, bueno, voy a elegir una portada en Latinoamérica, una para África, una para Europa, y ahí se la comparten. Yo no voy a hacer portadas de todas las revistas, ¿no? Es una y se acabó. Entonces nosotros, imagínense cómo se eligió para Latinoamérica. Y pues bueno, París, mi director me quería matar porque pues yo tenía la idea y de que no mames, no salió bonito. No, pues no, no hay dinero, que no sé qué, que no quedó tal pago. Porque lo que tienes que saber, no todo es glamuroso y bonito en el mundo real. Es una revista independiente como nosotros, que era Nylon, ¿no? Que a pesar de ser muy reconocida, pues dejamos independientes, porque no, nadie nos daba dinero. Porque Nylon gringo decía, ah, yo les voy a pagar el sueldo a ellos, ¿no? O sea, eran nosotros, y con lo que ganábamos de pautas, eran a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, nos pagó a París, a mí, a mi editora y a una estilista de México, que al final logramos llevarla. Para nuestra suerte, vivió en París 5 años, pues hablaba perfecto francés. Llegamos en la peor época de París, bueno, Europa, porque están de vacaciones y ya las vacaciones las toman en serio, no abre ni la tiendita de la esquina. Entonces mandábamos correos y nos mandaban auto reply, o sea, de que ni siquiera, de que no, estamos fuera de vacaciones,
pero nos puedes contactar. Teníamos que buscar un estudio, lo encontramos. La ropa no teníamos suerte, y hasta que le dije a Greta, dije: Greta, no mames, ¿cómo que no tenemos ropa? O sea, es Lana del Rey, tú puedes ir a la tienda Chanel o donde quieras y te van a dar la ropa. Es más, yo te acompaño. No, es que no. O sea, si lo puedo hacer y yo hago, pues hazlo. Entonces ya fue a los inicios, donde están todas las boutiques más caras y de lujo, y lo logró. Logró que las. Porque tienes que saber algo, los préstamos de ropa son los que te dan, son de talla de modelo, son de flaquitas, y Lana en ese tiempo no era talla de modelo. Entonces logramos que en las boutiques, que Dior, que Chanel, que Fendi, que Kenzo, que todas las marcas más caras que se pueden imaginar, nos prestaran ropa a talla de ella, ¿sabes? Entonces también fue una experiencia padre, porque era correr a las boutiques y yo alcancé a conocer diseñadores muy padres que en otra vida me empecé a conocer. Era correr con esa ropa en el metro, imagínense en el metro cargando con algo que vale más que mi donde estoy viviendo ahorita. Entonces era eso, era mucha adrenalina, y conocí París de otra forma trabajando, ¿no? Entonces era muy padre, no tenía nada ni nada. Entonces ya al final la suerte fue de que en el estudio el encargado, su esposa era de Chile, entonces hablaba perfectamente español, ¿no? Entonces se influyó, llegó Lana, y aquí les voy a contar algo chistoso. Cuando llegó, mis nervios se fueron, dije: ya estoy aquí, ya lo logré. Y me dijo: oh, les quiero pedir una disculpa muy grande. Y yo, porque yo pensé que era nylon español por España. Entonces pensé que era más fácil como españoles que volaran a París, a que los hiciera volar a Los Ángeles. Y pensé que iba a ser más divertido shopear acá. Y yo, ¿no? Somos de México y nos hiciste cruzar el puto Atlántico. No, Marco Fox, ¿no? Entonces, ella se portó muy accesible, fue muy linda, fue una experiencia muy bonita. Fue uno de los grandes highlights de mi carrera, y creo que uno de los más importantes, porque gracias a esta sesión yo me pude abrir puertas que no pensé que pasarían después. Y bueno, ahí está, ¿no? Uno de los logros de Nylon. Cuando salió esto, Nylon español se colocó en el mapa, muy importante en el mundo editorial, en el mundo, porque muchas revistas nos voltearon a ver, mucha gente de diferentes partes nos voltearon a ver, existimos. Y era algo muy grato saber que la decisión fue la correcta y valió la pena cada esfuerzo, cada literal lágrimas y todo. Y se logró y se hizo. Y ahí está. Y con un grupo de borrillos de Tijuana que no tenía ni 3 pesos casi en la cartera cuando fuimos a París, porque tenía que saber algo. Nos quedamos en casa de un amigo, del amigo del amigo, porque no nos dieron hotel, porque estábamos en metro, porque yo tenía 2,000 pesos en la cartera. Y con esos 13 euros, y con eso viví yo una semana. No pregunten cómo, pero sí, eso. En ese tiempo era así, y con eso trabajé y salió adelante. Y bueno, valió cada esfuerzo. Después, gracias a Lana, se vinieron personajes más padres y relevantes a la revista. Y más gente y más managers nos escribían porque querían a sus artistas en el Nylon español. Aquí está el caso de Zoe Saldaña, que en ese tiempo la hicimos para promocionar Star Trek, una de las últimas películas que salió de Star Trek. En ese tiempo ya estaba grabando Guardianes de la Galaxia 2. Entonces, bueno, fue una sesión muy hermosa, ella hablaba español, y entonces yo le pregunté todo así de: ¿cómo es el set de Guardianes y todo? Fue muy grato. Ella quedó muy contenta, dijo que estaba muy entusiasmada en estar en una producción de jóvenes entusiastas. Como trabajar en la revista Nylon, bueno, era lo máximo, ¿no? Aquí está otro modelo que también es muy, muy importante en el mundo de la moda, se llama Lucky Blue Smith, que fue portada de Nylon Guys. Era Nylon y Nylon Guys. Nylon Guys era una sección chiquita para cosas de chicos, ¿no? Aquí está Kali Uchis, antes de ser Kali Uchis, que es hoy. La retratamos de perro en la portada. Esta otra niña, Amanda Stenberg, es una niña actriz y activista también. Esta Megan Fox,
que la hice porque quiero promocionar Tortugas Ninja, que no creo, pero la hicimos. Y aquí está como la recapitulación de las portadas de Milo, ¿no? Empezamos con muchísimos balazos, nos valió madre, menos balazos, y llegamos a Holiday Shopping limpia, ¿no? Que era mi sueño. Yo quería que las portadas fueran limpias siempre. Y ya después con las ediciones especiales, miren, ya nos valió totalmente madre, ¿no? Era el nombre de los artistas y ya está. Y es algo que ahorita, en serio, ustedes ven en editoriales internacionales, y eso es lo que pasa, y esas son las portadas. Están las portadas de Lana del Rey. Y mis últimas portadas que hice con Milo. Decidí después que tenía que cerrar el círculo con Milo, que es una etapa muy bonita, pero hay que cerrar etapas también. Ya vi una zona, ¿no? Ya esto ya es lo último, como todo el mundo aburrido esto. En esta etapa, yo ya decidí, ok, ya trabajé en el mundo editorial, realmente quedé muy contento y muy feliz, pero ahora quiero trabajar por mí mismo. Quiero hacer cosas para mí, y bueno, era una práctica también muy mía, pero seguía ya trabajando con diferentes tipos de revistas y otro tipo de celebridades. Perdón. Perdón. Aquí está otra vez Camila Sodi. Camila. Este fue unas fotos que hice para la revista Marie Claire, que era un especial de belleza. Otro especial de belleza para Cosmopolitan. Ahí está mi amiga con la que aprendí flash en Tijuana, la metí a Cosmopolitan. Fui a Tijuana y dije, hay que hacer una sesión, ¿no? Y ya le hicimos y todo, y mira, ya me lo publicaron. Estas fotos fueron con Erendi de Barra para InStyle en Ensenada. Me habló la editora, me dijo, Esteban, queremos algo de unas fotos allá en tus tierras. Algo muy playero, californiano. Pues bueno, vamos allá a hacer la portada. Y ya volaron allá toda la gente y las tomamos ahí. Están otras fotos con Luis Gerardo y Alfonso Herrera. Que fue, y aquí trabajé yo, empecé a trabajar con una agencia que se llama Talent on the Road, que ellos llevan a muchos artistas y me hablaron a mí para que sea el fotógrafo como oficial de la agencia, de los actores. Aquí está Miguel Bosé, que lo traté con Ocesa para su último disco MTV Unplugged, que también fue como un gran highlight para mí, que un señor como Bosé volteara a ver mi trabajo y que me dijera, ¿no? Porque me dijeron, él quiere exclusivamente, los digo, que te quiera a ti para que le tomen las fotos, porque le encanta tu luz, ¿no? Entonces dije, bueno, no voy tan mal, todo bien. Ahí está Omar Rodríguez otra vez. Ahí está Jesse Joy. Esta Valentina de RuPaul Drag Race, que también fue una persona muy grata de conocer, aprender un poco del arte que hace ella, poder conversar con ella también fue algo muy, muy bonito, ¿no? Y fueron unas fotos que se publicaron para una revista de Guadalajara, muy padre. Ahí tiene, que sepan que esas flores y el toque es una intervención de un artista de Guadalajara que se llama Ricardo Luevo, muy bueno. Esta es la Pimentel para una revista. Ella Belén, otra actriz. Esta Omar Chaparro. Que tiene que saber que Omar es de la misma agencia y me habló la directora cuando fue a mi casa a tomar las fotos. Esteban, por favor, quítale lo pueblo a Omar. Que se vea caro. Y yo, ¿por qué? Y se ve caro, ¿no? Se ve guapo, ¿no? Aquí está otra conductora, Ana Rincón, de TV Azteca. Ahí está Pati Cantú. Ahí está Ludica Paleta para una obra de teatro que hizo hace poco, que era un mood muy ochentero, entonces está aquí para cuadrito iluminándome. Y miren, aquí están mis amiguitos de Velanova, que tienen que saber algo. Estas fotos las tomé hace poco para la portada de su disco nuevo, que también fue, yo sé que Velanova, cuando fue su boom, fue muy grande y ahora es como, Velanova, ¿no? Pero
para mí fue una información muy importante, ya que imagínense que era un recordatorio al pequeño Esteban de la preparatoria, como mira lo que hicimos, una portada para ellos, está padre. Están hasta los ángeles azules. Así que centauros también para la revista. Una de Red Bull edición. Que también la otra vez. Camila y yo les digo, nos amamos y cada que yo quiero hacer algo, ella sí, tú habla. Ella contenta. Tengo unas portadas de disco que me han actualizado, no sé por qué. En cuenta la de Villanova y otros dos. Estas son las portadas ya, no distinto aparte. Tampoco me son las de Gimnasia Arellana, que están muy lindas. Perdón. ¿Han visto la nueva foto de Gimnasia Arellana con unas flores? Esta también la tomé. Porque les he gustado. Es una de mis fotos favoritas. Este fue una portada de Cosmopolitan con la chica que le quitaron la corona. Colombia, ¿se acuerdan? Le hicieron portada a la semana y me volaron a Miami a tomarla. La reguera. Insta y la que hicimos con Media. Estas son las que hicieron con las fotos de José. Estos chicos millennials, youtubers que no entienden, Lele Pons. Una de mis portadas favoritas que fue con Esmeralda Pimentel para el Glamour. Otra, Jibia Brito, la hermana, una luna. Esa es mi orden, dice la transmisión. Esmeralda Pimentel para el Glamour. Es aquí del Castillo con Moa, la revista de Marta de Baile. No, la revista de Nueva Ingobernable, la primera temporada. La tengo cerrada para noche. Esta camilla para ser aquí. Esta camilla para quién. Esta firma para Destroy Your Things. Para ser bonitos. Que también esta portada fue un capricho mío también. Cuando yo me llevo muy bien con la editora de Destroy Your Things, le dije, oye, si te consigo a Finn a la portada, o sea, me la das la portada. Sí, es que no, pues consigo, gracias. Y yo, pues ya escribí todo y se consiguió, ¿no? Y ya está. Quedó muy contento con su papel. Era para cuando se uno Eat y la segunda temporada de Stranger Things, ¿no? Sí. Esta papá la escuela de Colombia, en un cantante colombiano. Está piso 21. Para Argentina, Sebastián Yatra para Expo de Colombia, ¿cómo se llama? Miriam Pérez, perdón, para Serentín, que fueron dos portadas, una azul y una rosa. Esta última que fue Bárbara Regil para Londres. Entonces, antes de terminar, en pocas palabras, lo que les quiero transmitir y decirles a todos ustedes en resumen ya, es que realmente hagan lo que quieran, que va a haber mucha gente que les va a decir por qué chingados haces eso, y tú tienes que responder por qué chingados te importa a ti. Háganlo. Es difícil el camino, lo que ven aquí ya es muy bonito, las portadas y todo lo demás, pero ha sido un camino muy difícil, muy calmado, muy tranquilo, y si ustedes no lo hacen, recuerden que alguien más lo va a hacer y que hay que tomar decisiones correctas para poder llegar a donde queremos llegar. Y que todo comenzó como un sueño, ¿no? De retratar celebridades, salir de Tijuana, de Mexicali, que no tienen acceso a eso, pero lo importante es mantener bien dentro de ustedes qué es lo que quieren, buscar a las personas, llegar a esas personas que te van a conectar a eso que quieres y seguir tocando puertas. Yo hasta la fecha sigo tocando puertas, yo hasta la fecha digo que no he hecho ni el 15% de lo que quiero hacer en mi vida, creo que me falta bastante, sueño mucho, quiero ser bastante más, y que allá afuera está todo.
todo mundo grande, vayan a tocar puertas y que no les va a quedar nada del cielo en sus casitas. Entonces, que si vale la pena toda la carrera, todo lo que aprendan, no se desesperen, te van a salir, hacer lo que les gusta. Y pues espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más de este mundo fotográfico, editorial en mi caso, y de retrato. Van a ver un poquito más de técnicas y cómo elaborar una sesión a los que van a asistir al taller. Y pues nada, espero que les haya gustado y gracias por la invitación. Yo voy a terminar con las últimas preguntas, por favor. ¿Las preguntas? Levante la mano, por favor. Que son humanos, que tanto tú como él tienen
sus altas, sus bajas, que son, tienen inseguridades, y que al momento que creo que el error de toda la gente que comentemos, se cometen, es que cuando alguien ve a un personaje relevante en su trabajo, porque no digo que sea relevante como en la vida misma, sino como hay un buen doctor, como hay un buen arquitecto y demás, creo que la gente a veces está bien respetar el trabajo de la gente, o sea, está bien ser respetuoso con la gente, más no enaltecer o poner en un pedestal, o piensas que son intocables esas personas. ¿Me explico? Porque en el momento que tú creas esa barrera, la otra persona lo va a sentir. En este caso, las celebridades, y hay celebridades que te pueden tener el ego muy alto y se agarran de ahí y te van a tratar como que tú le estuvieras haciendo un favor en las sesiones, ¿no? Entonces, algo con lo que he trabajado todo este tiempo, y por ahí lo comenté hace poco en una conversación con amigos, es que igual como fotógrafo, esta vez la haces como de psicólogo, ¿no? Porque creo que desde que llega la persona al estudio, a tu casa, donde se acaba de tratar, es como entablar esta conexión, una conversación de ¿cómo estás? Como cualquier relación, cuando vas a conocer a alguien, oye, gracias, qué padre, van a caer para las fotos, mira, pensé en esto, como irlo guiando, irle mostrando, darle esa seguridad, esa confianza, y dejar que también ellos te pongan qué es lo que esperan de las fotos, ¿no? Para saber tú cómo complementar tu sesión con lo que te haga falta. Entonces, lo que yo te respondería es eso, como el siempre pensar que si es una celebridad, pero él necesita de mí, yo necesito de ella, ¿no? Yo igual hago mi trabajo bien, por eso me estás hablando, y yo soy igual que tú, y todos somos iguales aquí en esta sala, igual, yo soy igual que tú y todos. Entonces, es eso, nada más ir como con ese chip por la vida y tratar a estas personas bien, es decir, te digo, como a cualquier otra persona, como a ti te tengo respeto, tener respeto a las personas, a los personajes, pero también ayudarlos y desarrollar con ellos y crear esta conexión y esta confianza, ¿no? Hacerlos sentir seguros, saber que todo va a salir bien, que tú los vas a cuidar, porque hay muchas personas que se pueden decir, no, esta vez que mira, este grano me gusta por esto, o te encargo mucho el grano, ¿eh? O sea, cositas así. Entonces decirle tú como, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, uno, al principio sí, yo era muy nerviosillo, la verdad. Pero uno con el tiempo, como todo, te vas puliendo y sabes cómo llegar a las personas y es algo adquirido, ¿no? Es poco a poquito, tú te vas a dar cuenta, pero es como una relación cualquiera. Es lo que yo tampoco falta de ahorita para que lo veas. Muchas gracias. De nada. Una última pregunta. Hola, Esteban. Hola. Haces para sacar la esencia de la persona y que no solamente se vea como la celebridad, sino es Lana del Rey, es esta artista que para los ojos del espectador sea alguien más que solamente la figura inalcanzable, como tú dices, y que puedas ver en tu trabajo su esencia como persona. Pues es algo de lo que yo igual decía, ¿no? De que cuando tú vas trabajando con toda esta gente, tú vas aprendiendo también a observar y a mirar cuando son los momentos exactos para capturar a este personaje, ¿no? Todo está desde la iluminación. Una buena iluminación te hace un buen retrato. Está desde también que te puede romper lijas, maquillaje. Es lo que les digo, ¿no? De que hay que trabajar con un buen equipo de personas que confíen en tu trabajo para que ese trabajo sea maximizado en una imagen. Entonces, creo que para lograr capturar la esencia es eso, es como la buena comunicación con tu sujeto, con el que estás retratando, saber por dónde va el mood de la sesión y saber también como qué tipo de ropa le va a favorecer y todo esto. Es un conjunto de elementos, ¿no? Pero más allá de todo, creo que, como se lo dije a tu compañero, es la comunicación, saber qué tú esperas. Y algo que les voy a enseñar en el taller es la elaboración del mood board, ¿no? Que es muy importante el tener. No creas que va a llegar el sujeto contigo y quiero que te pongas así. Bueno, yo al menos yo no soy una persona invasiva a decir que yo les hago las poses, ¿no? No, más bien, yo creo un mood board que es una tabla de inspiraciones, así como te enseñé al principio mis inspiraciones, de decir, mira, esta pose me gustaría, o este tipo de maquillaje, este tipo de peinado. Entonces,
ya es algo visual y creas una seguridad diferente a otra persona, ¿no? Porque es como, ah, ya, ya sabe que quiere. Un fuerte aplauso, por favor.